sin tener una razón. Y después lo torturaron sin tenerle compasión. A su amigo lo encerraron y abordaron el avión. Ya con rumbo a Sinaloa, Atilano les gritaba: ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas. Quiero ver ese valor que en el suelo demostraba. De la nave reportó todo lo que le habían hecho, que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo, y que estrellaría el avión aunque muriera por eso. En la torre de control todo aquello se grababa. Se oían gritos de terror y tres hombres que lloraban. Atilano se reía y más los amenazaba. Decía: mi mujer me está esperando. Atilano le contesta: ahora vamos a estrellarnos. Yo también tengo mujer, y se quedará llorando. El teniente y los soldados de su acción se arrepentían. Torturaron a un gran hombre, pienso que no lo sabían. En el avión de la muerte se subieron aquel día. Llegando a Badiraguato, helicópteros se alzaban. Iba a estrellarse al cuartel, por la escuela no hizo nada. Los boludos se bajaron, sentían que se los llevaba. Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación, y después allá en el cerro se estrelló con el avión. En Chihuahua y Sinaloa, gran recuerdo les dejó.